Bueno, aquí estamos entonces nuevamente. Vamos a hacer un pequeño salto, un gran salto en realidad, para posicionarnos en la época presente y co usando como ejemplo esta obra del arquitecto Gildesa y su equipo en el departamento de Antofagasta, que fue esta escuela de educación especial. Entonces, es un ejemplo que vamos a utilizar en muchos casos. En este caso, este teórico va a ser para mostrarnos cómo el conocimiento científico, los métodos científicos específicos de las distintas ciencias van a aportar a la arquitectura. El marco teórico, el enfoque que se le ha dado al proceso de diseño de esta escuela lo explica el arquitecto Gildesa en distintas instancias. Y lo vamos a ir conociendo, pero en este caso lo que queremos resaltar es que con este enfoque de la arquitectura, lo que está posibilitando verificar que se están cumpliendo los objetivos de diseño bioclimático es a través de métodos de investigación, de indagación científica, muy rigurosos. Entonces, el aporte que se realiza es fundamental para verificar que los resultados se están obteniendo en cuanto al diseño bioclimático, en cuanto a a lo que se ha propuesto el diseñador con esta obra. A lo que voy es que también implica un posicionamiento. O sea, el posicionamiento, el marco teórico que se está utilizando, implica utilizar estas herramientas de las ciencias con un objetivo. Entonces, podemos ver que las herramientas, los aportes del método científico que vamos a ver en esta clase teórica perduran como herramientas. Cómo nosotros encaramos, con qué enfoque, con qué visión, es lo que va a cambiar. No significa que con el cambio de visión todo ha quedado invalidado y no es de utilidad. Nosotros proponemos que nos encontramos en un nuevo enfoque y en un nuevo paradigma. Entonces, la otra acercamiento que vamos a hacer al aporte de Carr y el método científico se encuentra en otro momento de la historia, que pasa a ser central para conocer y para comprender por qué nos encontramos en la crisis del paradigma en el día de hoy. Entonces, la segunda contextualización va a partir de la consideración de la filosofía positivista. Esta filosofía nace aproximadamente a partir de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando ya de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y se está pasando en cuanto a la historia del iluminismo al positivismo. Otra de las características pasando del romanticismo al neoclasicismo. Entonces, esta filosofía positivista que ya vamos a comprender de qué se trata, va a ser lo que va a impregnar en gran medida los desarrollos de la ciencia y de la cultura a partir en el siglo XX. Y es donde se produce el nacimiento desde la filosofía de la ciencia social o de la sociología. Aparece la noción de evolución y progreso con ciertas características muy especiales, ligadas al positivismo, a una evolución y progreso indefinido y asegurado de alguna forma. En la ciencia toma preponderancia la economía, también con métodos científicos de la economía, y es el momento histórico en donde se hace presente el materialismo histórico en contraposición con el capitalismo. Entonces aparecen, por ejemplo, figuras como Marx con toda su tesis respecto de el capitalismo, el socialismo bueno, y todos los movimientos que siguieron después y que el pensamiento marxista. Bien, entonces aquí abajo vamos a ver que hay una referencia en una línea histórica en donde todo lo que ha estado pasando en este momento histórico, vemos cómo aparece la teoría de la evolución, la teoría psicoanalítica,
Nos encontramos aproximadamente en la revolución, etcétera, la Revolución de Mayo en Argentina. Y esto se los quiero señalar porque quizás ustedes puedan buscar algunas imágenes. ¿Cuál era el espíritu de optimismo que imperaba en la época, o por lo menos en el lugar de poder de los países, en los centros de poder? Este optimismo y esta confianza en la ciencia y en el conocimiento científico para llevar al progreso indefinido de la sociedad y que asegura, en última instancia, garantiza el bienestar de toda la sociedad. Entonces, a esto también apunta la filosofía positivista, y que es una noción que es lo que se va a poner en crisis a partir de ahora. Vamos a hablar de este autor, Auguste Comte. Este filósofo es el fundador del positivismo y de la sociología. Pero él, ¿qué es lo que dice? Que tiene una posición antirrevolucionaria, porque él considera para que se logren los beneficios que puede otorgar la ciencia en el ser humano, se deben superar las etapas revolucionarias que están representadas en este caso en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial. Y que a través los principios de su filosofía son el altruismo, el orden y el progreso. Entonces, ahí es donde está surgiendo esta noción de progreso que va a impregnar a todo el pensamiento del siglo XX. Entonces, ¿el progreso de qué es lo que está hablando? Está teniendo una visión histórica en donde dice que interpreta la historia de esta forma, que en el momento de la historia de nuestras sociedades estuvieron un estadio en lo teológico, en donde el eje de pensamiento y el sentido de las cosas estaba dado por Dios y la consideración de las fuerzas divinas, una interpretación de la realidad. En la segunda fase de la historia se produce un estadio metafísico, donde se le da como sentido de las cosas a través de las fuerzas abstractas. Entonces, de alguna forma también coloca la fuerza del racionamiento, del raciocinio, el razonamiento que surge desde Descartes, ¿verdad? Toda esta aplicación en el iluminismo, digamos, de la razón, como fuerzas abstractas, digamos, representadas por ejemplo, con el intelecto. Y un tercer estadio, que es el que él propone, en el cual la sociedad tiene que entrar, que es un estadio positivo, en donde lo que impera son las leyes universales. Entonces, a través de la ciencia, el descubrimiento de las leyes universales va a asegurar este orden y progreso definido de la sociedad y de la cultura. Entonces, estamos en esta época y tenemos esta obra del autor, sobre el espíritu positivo, no le está planteando esta filosofía. Entonces, lo que él plantea es que las ciencias son universales, ¿verdad? Esto es una de las consecuencias de todo lo que veníamos hablando desde Descartes, y que desde este punto de vista es inevitable el progreso humano. Entonces, recuerden esto porque esto es algo que se va a poner en duda luego. Y está planteando algo que también va a teñir el modo de conocer o de acceder al conocimiento durante todo el siglo XX. Esta cuestión de poner una jerarquía a la ciencia, desde lo más abstracto, desde lo más teórico, por así decirlo, a lo más concreto o a lo más empírico. Entonces, realiza una clasificación, una jerarquía, una valorización de las ciencias, en donde pone en primer lugar a la matemática. Bueno, ustedes lo ven, astronomía, física, química, biología, que se va acercando cada vez más desde lo abstracto a lo concreto. Pero el aporte de Comte es la creación de la sociología, o el proponer una nueva ciencia similar a la física, que va a tratar de explicar los fenómenos en las sociedades, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a proponer él? Que a esa ciencia que ve, que investiga o que observa los fenómenos sociales,
se les aplique la misma rigurosidad en el método científico que se aplica en las otras ciencias naturales. Y propone y supone que de esta forma se van a poder inferir leyes universales aplicables a las sociedades que permitan predecir comportamientos justamente en la sociedad, que permita comparar una sociedad con otra y que permita intervenir dentro de esas sociedades para lograr el progreso. Esta noción, quizás en algún punto hoy en día nos puede llegar a parecer hasta inocentes, por así decirlo, porque justamente lo que nos ha tocado vivir a lo largo de todo siglo XX y siglo XXI es cuántas veces nos resulta imposible predecir los fenómenos y los movimientos sociales, y cuando empezamos a tener una noción de la complejidad de la realidad. Entonces, lo que va a tener en común y lo que va a fundamentar toda la acción de las ciencias en diferentes campos también va a ser la lógica. Entonces, a partir de la aplicación de la lógica que le otorga un vocabulario común a todas las disciplinas y que está basado en esto de reconocer de que la ciencia es una y que existe un único método y en este método el lenguaje sería el vocabulario lógico, permite realizar enunciados científicos válidos. Muy bien. Pero también nos está diciendo que hay una lógica que es irrefutable. O sea, todo el círculo se cierra en convalidar el método de conocimiento científico como el único válido y el único posible. Y recordemos, basados en la objetividad de la ciencia, ¿no? Entonces, un investigador, o un científico o un pensador, utilizando las herramientas de la lógica y sus principios, va a llegar a formular enunciados en diferentes campos de la ciencia, incluso dentro de la sociología e incluso dentro, en su momento, de la arquitectura, la teoría arquitectónica y los desarrollos arquitectónicos urbanísticos. Entonces, en cierto punto nada de esto se discute y hay una lógica inherente que bajo este método se ha verificado y se supone que no va a presentar fallas. Bien. Entonces, este neopositivismo lógico que va a continuar, ¿verdad? Va a tener un enfoque en el análisis lógico del lenguaje como único método. Entonces, el aporte que va a aparecer a partir del Círculo de Viena va a ser el lenguaje como único método para comprender, para explicar la realidad. Entonces, va a tomar preponderancia la semiótica, digamos, con sus diferentes aspectos, ¿verdad? Y va a tener otra característica, el empirismo. Niega la metafísica, solo el conocimiento basado en la experiencia es válido. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a dejar de lado cualquier otro conocimiento que no pueda ser verificable a partir de la experiencia. A eso se refiere con el empirismo. Entonces, todo aquello que no puede ser validado por la experiencia, no puede comprobarse, entonces no es válido. Científicamente. Entonces, la otra característica va a ser este cientificismo, ¿verdad? Va a tomar preponderancia siempre las ciencias que son experimentables, aquellas que presentan dudas de cómo se puede realizar la experiencia y comprobar a partir de la experiencia, van a entrar en duda. Y va a tener la característica de, el otro rasgo es el naturalismo, ¿verdad? Entonces, los entes experimentales empíricamente son los que podemos percibir, los podemos tocar. Todo aquello que no puede ser percibido, que no es parte de la naturaleza, no existe prácticamente y se deja de lado. Entonces hay todo un cúmulo de conocimiento y toda una realidad que a partir de aquí se va a empezar a entrever,
que el conocimiento científico está dejando de lado y que no es posible acceder desde él. Ya vamos cerrando.